en esa zona y nos va a ampliar la información. Adelante. Gracias. Mañana domingo se va a llevar a cabo unas elecciones en 9 distritos y una provincia, pero queríamos destacar específicamente el nuevo distrito de Uchurujay en la provincia de Huante, en la región Ayacucho. ¿Por qué? Porque este distrito ha sido escenario de la violencia política en la década de los 80 y 90. Recordar que hace 32 años se recuerda el lamentable asesinato de 8 periodistas, lo que marcó este distrito de Uchurujay. Pero mañana tiene la oportunidad de participar en esas elecciones y por primera vez elegir a sus autoridades. En la Oficina Regional de Coordinación de Ayacucho vemos que ya se está trasladando el material electoral que va a ser usado para el sufragio de mañana. Y vamos a conversar también brevemente con Armando García, el gerente de coordinación de organización en Ayacucho, para que nos dé detalles de todo lo que se está haciendo. Vemos que ya el material está listo, se han cargado aproximadamente 4 vehículos similares a este. Así es, muy buenos días ante todo. El despliegue de material electoral hacia el distrito de Uchurujay ya está listo prácticamente. Hemos ya acabado de cargar la última unidad que nos va a permitir llevar el material electoral para que el día de mañana se desarrolle la jornada electoral con total normalidad. Aprovechar e indicar que son 1.778 electores los que van a darse lugar en el distrito. Tenemos 3 centros poblados que van a ser atendidos, es decir, estamos dando todas las garantías de un proceso transparente, limpio y que obviamente llegue a toda la población, y obviamente también aprovechar en invitar a la población de Uchurujay en este caso para que se acerque el día de mañana desde las 7:30 de la mañana, donde empezaremos a instalar las mesas de sufragio, y a los electores a las 8 de la mañana para poder ejercer su voto. ¿Cuál es la importancia de las elecciones en Uchurujay, teniendo en cuenta toda la historia de violencia política? Y tengo entendido que el distrito fue creado en julio del año pasado. Efectivamente, son distritos nuevos los que se están yendo a la elección el día de mañana. Es una elección municipal donde por primera vez van a elegir a sus autoridades locales, llámese a su alcalde distrital y sus regidores. Obviamente el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de los pueblos también va por la garantía de tener una autoridad que vele realmente por el desarrollo de la comunidad. En este sentido, en este contexto es que se desarrolla esta elección, ¿no? Gracias, Armando García. Entonces todo está listo para que las elecciones se den mañana desde las 8 de la mañana en el distrito de Uchurujay, un nuevo distrito que se ha creado en julio del año pasado y que va a participar por primera vez. Es una fecha histórica para los pobladores de Uchurujay, que han vivido momentos realmente violentos años atrás, pero que ahora empiezan una nueva historia. Nuevamente, estudios, adelante.